Buen día, familia. Bienvenidos a El Conductor Inteligente, un programa que pretende educarnos en prevención. Adelante con los avances, por favor. En nuestro caótico tránsito, muchas son las infracciones que cometemos, a punto tal que en la actualidad se asume como una costumbre, ya sea no colocar el indicador de viraje para doblar, los cambios innecesarios de carril y una de las más comunes, invadir la senda peatonal. Sin embargo, pese a ser infracción, nosotros les recomendamos que no tomen justicia por mano propia a riesgo de una reacción violenta de parte del conductor. Como corolario, respete y no invada la senda peatonal. Para conducir mejor y más seguro, no solo basta con conocer y respetar las normas de tráfico, sino que además también es importante conocer una serie de técnicas de conducción que nos ayuden a evitar, anticipar y solucionar posibles situaciones de emergencia. Para empezar, ya podemos poner en práctica una serie de consejos que nos ayudarán a estar preparados ante cualquier eventualidad y a modificar una serie de comportamientos que normalmente exhiben buena parte de los conductores, incluso aquellos que se consideran buenos conductores. Manejo del volante. El volante jamás debe manejarse con las manos por dentro ni sujeto por los radios. Durante la conducción, nunca debe cruzar las manos al volante. Posición de conducción. Ajuste perfectamente las caderas en el asiento y apoye el pie izquierdo en el paso de rueda para sujetar firmemente el cuerpo durante la conducción. Mantenga una distancia adecuada respecto del volante, de forma que disponga de la máxima movilidad para reaccionar rápidamente en caso de emergencia. Frenada. Los frenos son los que detienen el vehículo y hay que utilizarlos. La reducción con el motor es simplemente una ayuda. En una frenada fuerte, dosifique la presión sobre el pedal del freno para evitar el bloqueo de ruedas. Recuerde que una rueda bloqueada tiene peor adherencia que una que gira. Cuando frene en situaciones normales, no pise el embrague, puesto que eliminaría la ayuda que le ofrece el motor. Ante una frenada de emergencia en un vehículo sin ABS, la frenada debe ser uniforme y enérgica, sin bloquear las ruedas. En cambio, en un vehículo con ABS,
dirija el coche donde sea preciso, a la vez que mantiene pisado el pedal del freno y el del embrague simultáneamente, sujetando firmemente el volante y mirando siempre hacia el lugar adecuado, su escapatoria. Trazado de curvas. Antes de iniciar la entrada en una curva, frene y reduzca mientras sigue frenando, hasta ajustar la velocidad de entrada. Así, evitará tener que frenar dentro de la curva. Las curvas deben abordarse con el mayor radio de giro posible, es decir, buscar que nuestra trayectoria sea lo más cercana posible a una línea recta, pero sin salirnos nunca de nuestro carril. Estado del vehículo. El estado de su vehículo y su seguridad están muy relacionados. Preocúpese de mantenerlo siempre en perfecto estado. En la medida de lo posible, procure llevar en su vehículo objetos que le puedan ser necesarios en caso de avería o detención inesperada de la marcha. La comprensión de la geometría del automóvil es fundamental para el dominio en las maniobras. A esto además se adiciona el manejo y uso del embrague para tener un control total sobre el automóvil. En estos casos veamos fallas en las maniobras como consecuencia de la falta de dominio, conocimiento y práctica. Podemos ver la falta de cálculo y el error en el manejo del embrague, ¿no es cierto?, que hace que el vehículo se suba al cordón. Si bien es complicado cuando el conductor no tiene mucho conocimiento, mucho más complicado aún cuando la persona que nos indica tampoco lo tiene. Además del peligro que representa para la persona que está dando la indicación colocarse en la zona de maniobra. Nunca debemos retroceder si no estamos seguros qué es lo que tenemos por detrás. En este caso, podemos decir que es el paradigma de la falta de control. Parece que frenó, parece. Se olvidó la marcha puesta, termina chocando al vehículo. En las maniobras en retroceso, son muchos los sectores ciegos que presenta el automóvil y por tanto no podemos ver a través de los espejos si es que hay algo que interfiere en nuestra marcha.
Esta situación se complica más aún si nuestro automóvil tiene vidrios oscuros. Por eso debemos realizarlo en partes y detenernos sin retroceder si no estamos completamente seguros que no tenemos nada que interfiera en nuestra marcha. Reiteramos la necesidad de estar seguros sobre lo que tenemos por detrás antes de retroceder. Y si es necesario bajarse, se baja y observa. Otro caso que demuestra la falta de conocimiento del comportamiento del vehículo, sobre todo cuando vamos hacia atrás. Por lo general, cometemos el error de pensar cuando circulamos para atrás en derecha y en izquierda. En realidad, tiene que pensar en lados, hacia un lado o hacia otro y hacia el lado que quieren ir mover el volante. Y se van a evitar situaciones como esta. Para la maniobra en marcha hacia atrás, la trompa tiene un recorrido mayor que la cola, es decir, el vehículo mete la cola en la maniobra, por eso tiene más capacidad de maniobra siempre yendo hacia atrás, y la trompa va produciendo un barrido, por lo tanto tenemos que observar el extremo del guardabarro delantero que va a ocupar un radio mayor. Siempre digo que tiene la forma de una porción de pizza, o sea, la cola recorre menos y la trompa se abre. No solo debemos saber estacionar y maniobrar, sino que también debemos poner atención sobre el lugar donde dejamos el vehículo estacionado. En este caso, debería haber estado con freno de estacionamiento y un cambio puesto. Existen dos tipos muy diferentes de motocicletas. Los scooters, que son automáticos, y las motos de marchas, que tienen embrague y cambio manual. Conducir un scooter es más fácil que llevar una moto de marchas, ya que solo hay que dar gas o frenar, sin tocar embrague o cambio, que son automáticos. Debes aprender a dar gas con suavidad hasta que te acostumbres a la forma de ponerse en marcha de tu scooter, y también a accionar los frenos. La maneta derecha frenará la rueda delantera, la más importante cuando hay que frenar rápido, mientras que la maneta izquierda parará la rueda trasera. Conducir una moto de marchas parece muy fácil, pero en realidad exige práctica. La mano derecha controla el gas y el freno delantero, la mano izquierda el embrague, el pie izquierdo el cambio de marchas y el pie derecho el freno trasero. La coordinación de movimientos se aprende rápido, pero debes cuidar que tu mano derecha sepa tener cerrado el gas cuando necesites decelerar. Debes tener tacto en tu pie derecho para frenar sin bloquear la rueda y coordinar bien las manos para arrancar con algo de gas mientras sueltas el embrague. Los frenos son la parte más potente de la moto, por eso hay que saber dosificar toda esa potencia. La caída más habitual en moto es por bloquear las ruedas al frenar bruscamente. Recuerda que circulando a tan solo 50 km por hora necesitarás un espacio de unos 30 metros para detenerte. Tienes que aprender a frenar sobre diferentes tipos de suelo. La práctica es la que te ayudará a saber cuándo puedes frenar con seguridad tu moto. Un curso de conducción puede servirte de gran ayuda. La frenada perfecta se hace en dos tiempos. Un suave toque para que el peso se apoye en la rueda delantera. Luego aplicas toda la fuerza que creas conveniente. Si frenas bruscamente cuando la rueda no está bien apoyada, la moto se te bloqueará. Por eso, una moto con ABS es la mejor opción. A diferencia del coche, en la moto conducimos con todo nuestro cuerpo. Cada estilo de moto necesitará una determinada conducción. En scooter, debes sentarte normalmente sin hacer movimientos. En la custom, tu posición debe ser más relajada, con los pies adelantados, realizando pocos movimientos y llevando un ritmo más tranquilo. Evita inclinarte mucho y realizar movimientos bruscos. Las trail o motos de campo permiten una conducción más cómoda. Con ella puedes elegir acompañar a la moto en el movimiento o mantener tu cuerpo en vertical para mejorar la visibilidad. La moto deportiva exige mucho más movimiento en marcha. En curva deberás deslizarte hacia el interior para mejorar el control. Thank you.
¿Vio qué rápido que pasó este año? Ya se acercan las fiestas. Nada peor que nos llegara a ocurrir algo. Entonces, me ha parecido oportuno presentarles este video que ofrece una reflexión sobre nuestra conducta en el tránsito.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado de utilidad y entretenido. Nos vemos la semana próxima, pero como siempre, no se olvide que el conductor inteligente es aquel que aprende durante toda su vida. Que Dios los bendiga. Chao.